Bueno, la que aquí esto es lo que les dije yo que faltaba, lo más bueno. Sí, quejo de trabajar, mucha, y hornear no es muy agradable. No, y que aquí sí vamos a agarrar colorcito. Chapuditas van ahí. ¿Y ahora? La escoba. Y las brasas ahí se las dejan. Y tenés que botarla para acá. ¿Reempujo? Pues sí, reempujar. Uy, cuidado ahí, pues. ¿Cuántas brasas para hacer para los zancudos? Ay, para una hacer gallina. Ay, gallina. Los zancudos, piensa ella. Uy, barro. Miren, esas escobas son aquí artesanales que se hacen de ratito. Van a poner ese palo prendidito en las uñas. Bueno, escoba, ¿verdad? Es lo que... Bajocito que decía. Si hasta aquí se llega. Bueno, vos no te querés acercar, vení. Es que yo le estaba faltando las mojas. Jalen la brasa esa. Al queso. No la saque toda. No la quede un poquito. Ah, pues deja, más bien. Así que quede. Allí ve, aquí en esta esquina, a ver. Aquí. Ahora sí se siente que me está cayendo nieve. No, quizás la gente puede hacerse el pan en la madrugada porque se ahora ya está caliente el sol y ese vaporón, no crean que es cosa fácil. Miren, vengan a ver. Ay, no. El cenizón se siente que quema. Mira la escoba. Miren cómo quedó la escobita. Y ahí traemos ya la... Así quedó limpio, pero ahí está que si uno se mete se cuece. Male, ¿cómo? Ay, ahí empújela, despacito. Sepámoslas ordenar, si no, no nos van a caber. Hacelas para allá, si puedes. Vieran qué rico se siente. Ay, no se puede ver bien. Espérate, ¿y el palito que estaba ahí? Aquí. Ahí está. Anda atrás. Qué barbaridad. Y no se tapa. Bien. Bien, pero cuando se meten todas. De aquí voy a ver, que no puedo. Topadito tiene que quedar. Topala de ahí para allá. Ahí está bien. Ahí está. Con la pala mucha. Con la pala. Parece la kuma, el machete. Y aquí no las tópela despacito. ¿Qué? Vamos a ver aquí. Voy. Es que hay juego. Creo que no se ve. Ay, Marlene. Ahí están, pero... Ahí están. Esperen, ahí. Bueno. Ay, pero ese brasero está caliente. Sí, es que no. Marley, te voy a andar para eso. No te vayas a parar en las brasas porque andas llena de hule. Pueden girarlos. Sí, voy a parar. Uy. A ver. Sí, ya no. Ahí está. Después ahí están quedando. Esas son todas. Menos no te vas a parar en el brazo. Después te no, no, que llega directo si para falta, la mesa. Firma bastante. En la boca casi la tengo. Después esas son todas. Vamos a tapar. No, no, falta. Ese brazo si caben todas, no todas. Una marqueta de queso traemos aquí. La chiquitita que le... Pues, aquí. A este, ¿para qué lado no caben ya? Si querés prestármela, ¿cómo voy a meter una de este lado? ¿O caben ahí? Aquí caben. Ahí. Vamos a ver aquí. Ven. Ay, qué quemada. Yo de esto no me esperaba. Zapale la cuma y repujala para allá.
Sí. Vaya, Marlene ya incluyó a jomole. Sí. ¿Y las tapaderas del Lord? No, yo, hay allí por no, ahí. No esa tabla quemando. Quizás le ponen, no. No, prende. Tiene que ser sí. Como algo. ¿Y qué será que le ponen? Tapadera especial. ¿Cómo quedó ahí? Allá, allá, toda. Ahí hay que. ¡Uy! Uy, ¿así? Este. Me te decía yo a la Gilma, pues. Ay, no, yo pensé mío. Que iba a agarrar la juega. Ahí está otra. Vamos a ver. Al otro lado. Espera, espera, espera. Aquí. Pero échalo con el palo. Está buscando. No queda. Está buscando. Es más grande. ¿Y con esa tabla? Ahí no estaba un palito así. Este. Este que está aquí. Este. Así todo tiene organizado ya. Tanto que luchando. Qué barbaridad. Es que cada quien sabe, ¿verdad? Cómo tiene sus cosas. ¿Cuánto tiempo de intervalo? Ay, tenemos que estar viendo. Viendo que nos vayan a quemar. Pero ahí se la bueno, ya sí, quedó cerradito. Mira, cabal. Palito. Vaya, primero Dios todo va a salir. Venga, y ese no es el problema, que quede así, queda bien así. Vámonos para allá. Está bien. Ay, ay no, vamos a ir a ver. Esta montañita está bonita, esta sombrita. Bien, pero nunca había metido. Miren cómo se ve allá. Qué hermoso. Qué hermoso se ve aquella milpa. Las milpas. Ahorita en el milpas. Invierno es lo mejor que puede haber lo que es la. Miren la, esta que tiene. Uy, bien vestidita. Ya va para las patas. Sí. Eso le ha encantado a la Gilma, sin miedo al éxito. Ay, qué lindo se ve. Al éxito allá, que el sol le espera. Bueno. Yo digo a la Gilma que unas pesas de esas. Ah, pues sí, ya la ibas a poder levantar. Bien, la levantamos, Mar. ¿Entre todas? Las dos la levantamos. Pues sí, el siguiente día siento como que quebrado, tengo los brazos. Como que es un cuchillo. Los músculos. Una cubeta. Ay, como que nos vamos a acomodar. Para mientras. Va a pasar el cocimiento, muchachos. Pero ya van a ver cuando nos estemos comiendo las quesaditas con café. De un par de minutos vamos a ver. Ni llevamos la cuenta. Bien, es que no es por tiempo, no. No que estar revisando si ya están doraditas sí, de el, arriba. El comal te iba a decir que el horno tenía buen. Él está viendo luego porque no nos van a quemar. Ya cambia en horno de cocina porque ahí sí es por tiempo. Ajá. O sea, ahí sí es por tiempo. Ajá. Es como un microondas casi. Cronómeno, ¿cómo le llaman? Aquel. Contiende. Pues sí. Yo sí sudé y que esto estaba lejitos. Dios mío. Yo de por sí para sudar. De maquillarse no se pone bien chapudito. Yo de por sí para. Demasiado. Para sudarte. Y aquí están los dos, aquí está el otro. Yo sí sudo. Ay, es igual que yo. Que camine, yo sí sudo y hay personas que no sudan. Sí, vos. Pero o sea, pero bueno, dicen que es bueno que uno suda. Ajá, pero si sudas, tienes que tomar agua. Ajá, bastante, abundante agua. Sí, porque no, yo también, yo sí. ¿Y es mal? No, si eso puede, no dicen, porque si no sudas, ahí estás. No, cuando... No, pero hay personas que no sudan. Pues sí, es porque están, tienen alguna enfermedad, quizás. No sé. Ah, a saber, y también oigo decir que... ¿Deben un dólar? No, y dicen que mucho sudar también es malo, ¿verdad? Sí. Se deshidrata uno. A saber. Ah, pues no hay que sudar. Ay, Dios mío. Yo ya me había dado por terminada la plática, pero como no, siempre sí. Yo entre que me animaba a decir algo más, bueno, a saber. Puede buscar. Llegamos a lo mismo, a que no mismo. Sabemos. No quedamos en nada. Ah, lo único que sabemos es que ya vamos a comer pan. Es lo más bueno que va a haber ahora. Y
las quesadillas que hacen con ajonjolí, vos no sabes si se le echa así como... Pues sí, allí así se le pone. Sí, se ven ricas. Sí, pero lastimosamente no lo compramos. Sí, para la próxima. Para la próxima vamos a tener un poquito más de experiencia. Es que esta es la primera vez. Sí, así. Bien, ya lo hicimos. Ajá, vamos a hacer más seguido. Los suscriptores no van a poder ahí disfrutar, saborear la sal. No lo van a mirar. Mira, sí. Hagan sus pedidos y vengan a traer. Ahí está. Pues sí, porque, porque no, no puede decir que se la va a mandar por... Es que, ¿verdad? Ajá. Si lleva por mayor, mucho que mejor. Se le da ganancia. Bueno, pues, regresamos cuando las quesadillas estén... Ay, cuando sola. Ya las estemos, mírenme. Lo más rico. Qué chichichi. Bueno, El Salvador... ¡Juvenil!